Bien, bueno, vamos a ver un tema que es muy importante y es el trabajo de fuerza del abdominal. Muy importante no solo porque sea importante trabajar el abdomen en sí, sino porque, bueno, lo que es la palabra core, bueno, pues a mí pues, no me gusta nada, porque primero tenemos que saber lo que es el core, qué músculos hay implicados en el core y qué biomecánica de movimiento hay en el core para a partir de ahí trabajarla. Entonces, como siempre, tenemos que saber la anatomía de la musculatura para saber cómo contrae y qué biomecánica tiene esa musculatura para, a partir de ahí, saber cómo trabajarlo. Bien, vamos a poner aquí una imagen en donde nos lo va a ilustrar bastante bien. Bueno, aquí tenemos, bueno, si ponemos aquí, vamos a poner aquí de nuevo la capa, bien. A ver, aquí está. Vale, aquí lo tenemos completo. Bien, vamos a parar esto, vamos a parar el vídeo y a partir de aquí vamos a ponerlo recto para que lo podáis ver. Bueno, entonces, lógicamente, bueno, pues aquí es simétrico, ¿no? Tenemos un lado del cuerpo y otro lado. Esta sería la línea alba, esta es la sínfisis del pubis. Esto, bueno, pues es todo lo que es la zona del pubis. Bien, las crestas ilíacas de la cadera. Entonces, y la musculatura está en capas musculares, es decir, no es que donde empieza un músculo termina otro, sino que están en capas. Y a partir de ahí, bueno, pues en diferentes capas podemos ver las diferentes musculaturas. Si quitamos esta capa, que es el oblicuo externo, por debajo de ella nos encontramos con, bueno, pues la musculatura del oblicuo interno. Bien, pero aquí además faltaría, si vamos aquí a este dibujo, vamos a ver, vamos allá. Vamos a poner este. Bien, aquí lo tenemos. Vale, entonces, desde aquí, claro, esto sería en un movimiento de en el plano sagital. Bien, vale, si lo paramos aquí, tenemos, por un lado, bueno, tenemos esta capa, ¿no? Tenemos esta, que es el oblicuo externo. Si quitamos el oblicuo externo, ¿qué es lo que tenemos? Por debajo de ello, tenemos el recto del abdomen, el recto abdominal, que es lo que realmente trabajamos cuando hacemos la flexión de columna, ¿eh? Cuando hacemos el abdominal, lo que trabajamos es esto. ¿Por qué esto? Porque fijaros las fibras, la orientación de las fibras. El músculo siempre trabaja en la orientación de sus fibras. Aquí está en el plano sagital. Sin embargo, este otro, que es el oblicuo interno, recordad que estos dos están por debajo del oblicuo externo, ¿eh? El oblicuo interno, fijaros, trabajaría más. ¿En qué movimiento? Sería más en un movimiento de rotación, ¿no? Sería más este movimiento. Bien, aquí, si paramos esto y quitamos de nuevo esta capa, si la quitamos, fijaros, lo que ocurre. Aquí trabajaríamos el oblicuo externo de un lado con el oblicuo interno del otro. ¿Por qué? Porque fijaros, las fibras musculares van en la misma dirección, es decir, la fibra muscular del oblicuo interno de un lado coincide con la dirección de las fibras musculares del oblicuo externo del otro. Y si contamos el mismo lado, debajo de este estaría el oblicuo interno de este lado. Ahora bien, del mismo lado, las fibras del oblicuo externo van en la orientación contraria a las fibras del oblicuo interno de ese lado. Bien, eso es muy importante. Entonces, por eso realmente se llama core, porque trabaja en forma de faja abdominal. Pero el trabajo no es solo en este movimiento. Es decir, no es solo en el plano sagital. No es eso solo. Ahí es donde trabajamos el abdomen. Pero ahí, fundamentalmente, de nuevo, fundamentalmente, trabajamos el recto del abdomen. Fijaros aquí las fibras cómo contraen, ¿eh? Ese. Pero si solo hacemos eso, no trabajaríamos. ¿El qué? En este otro movimiento. No trabajaríamos en los oblicuos externos, porque los oblicuos externos de un lado con el oblicuo interno del otro iría en una rotación o viceversa, en la rotación contraria. Ahora bien, tenemos un movimiento más. ¿Y cuál es? Sería este otro, sería el de extensión. Sería todos los erectores espinales, multífidos, etcétera. Bien, entonces, claro. Aquí nos encontramos con que, ¿qué pasa? Que lo que conocemos como core, lo que habitualmente se llama core, claro, no es solo el recto abdominal, no es solo esto, es el core es todo. Y no solo son los oblicuos externos e internos recto del abdomen, incluso también estaría ahí el transverso del abdomen, sino que también
está implicado este movimiento que es el de extensión de columna con todos los erectores espinales y multífidos. Entonces, el core al final es todo. Incluso siendo puristas, podríamos decir que incluso en el core también deberíamos meter la musculatura de la cadera, porque al final es todo, es el core, es el centro del cuerpo, todo. Entonces, no vamos a trabajar el core simplemente haciendo abdominales y, por supuesto, tampoco planchas, porque en una plancha esta musculatura no contrae en la dirección de las flexiones. Entonces, tendremos que trabajar diferentes movimientos, diferentes biomecánicas para poder fortalecer esta musculatura. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Vamos a ello, vamos al gimnasio y lo hacemos. Bien, bueno, ¿cómo estamos? Vengo ahora de entrenar y voy a hacer pues dos de los ejercicios más importantes para mí, y es el trabajo abdominal. Pero ojo, el trabajo abdominal o el llamado, mal llamado core, core porque realmente, bueno, pues es el core del cuerpo, ¿no? Toda la zona, pero ya no solo abdominal, sino también los oblicuos abdominales, transverso abdominal. No hablo tanto del recto abdominal, sino de oblicuos transversos que se enganchan detrás desde la columna, hacen como una faja abdominal que nos permite, bueno, pues tener mucha estabilidad en el tronco cuando corremos. Es fundamental, para no transmitir estrés a otras articulaciones, a otras zonas del cuerpo. Entonces, bueno, pues hace ya tiempo que yo, hace muchos años que no hago el abdominal clásico, ¿no? El de, bueno, tumbarnos y hacer la flexión de columna, ¿no? Ahí realmente lo que se trabaja es, bueno, pues el recto abdominal. Y ahí hay un gran problema en ese movimiento, en ese ejercicio, y es que generamos mucho estrés a nivel lumbar. Entonces, yo soy más partidario de trabajar los oblicuos y el transverso, más que directamente la flexión de columna a nivel de recto abdominal. Vamos a ver cómo lo trabajamos. Entonces, bueno, pues utilizo estas dos máquinas. Una es una rotación de columna. Recordar que el músculo siempre tenemos que trabajarlo en la dirección de las fibras. Es decir, que si yo quiero trabajar mi bíceps braquial y las fibras del bíceps vienen aquí, pues lógicamente tengo que trabajar en la dirección de las fibras con flexión de codo. ¿Bien? Claro, no tiene sentido. En cuanto que yo cambio la dirección del antebrazo, en lugar de trabajar el bíceps braquial, fijaros, cuando cambio la dirección, las fibras, el músculo, se activan otros músculos diferentes al bíceps braquial. Entonces, es muy importante trabajar el músculo en la dirección que marcan las fibras del músculo concreto que queremos trabajar. Entonces, si queremos trabajar el oblicuo abdominal, los oblicuos y el transverso, son músculos que vienen, bueno, pues como su nombre indica, de forma oblicua, vienen desde detrás, desde la columna, para engancharse a, bueno, pues bien, sínfisis púbica, bueno, más que sínfisis púbica en algunos casos, como es el transverso abdominal, los oblicuos se enganchan, bueno, a través de la cresta ilíaca, ligamento inguinal, incluso en todo lo que es la línea alba del abdomen, sobre todo ahí lo que es el transverso. Entonces, si vienen en esta dirección, lo lógico es trabajar en rotación, bien, para contraer las fibras, contraer el músculo en la dirección de las fibras, como el ejemplo que hemos puesto en el bíceps braquial de flexión de codo. Entonces, ahí es muy importante, si son músculos de columna, de columna, son flexores y rotadores de columna, bien, pues tenemos que trabajar en ese movimiento y en ese vector de fuerza. Entonces, es muy importante fijar la pelvis, porque si yo no fijo la pelvis, si yo muevo simplemente el tronco y también muevo la pelvis, voy a trabajar otros músculos que van a impedir que estos trabajen bien. Entonces, para eso, bueno, pues a mí, bueno, pues esta máquina, pues sin ninguna duda es una de mis favoritas, Pero incluso se puede trabajar de alguna otra forma, Os voy a poner un link a un vídeo en donde, bueno, pues hay una manera de trabajarlo, ¿bien? Pero aquí realmente lo que hacemos con esta máquina es que, bueno, pues fijamos bien la pelvis con toda esta parafernalia que hay aquí, y una vez que está fijada la pelvis, bien, entonces trabajamos desde aquí, con esto fijo la pelvis y trabajo simplemente en rotación, roto y vuelvo. Entonces es un movimiento de rotación con un punto de flexión de columna, y de esa manera trabajamos todo lo que es desde detrás, desde la
la columna, toda la zona lumbar incluso, desde toda esa zona hasta la parte más anterior, con su movimiento de flexión y rotación. ¿Correcto? Bien, este es un movimiento muy importante. Y luego, el otro movimiento es el de extensión de columna, y para eso vamos a esta otra máquina. Bueno, bien, en esta otra máquina lo que trabajamos es la extensión, todo lo que son los erectores espinales, multífidos, todo lo que es incluso el iliocostal, son músculos muy, muy importantes en dar estabilidad a la columna en trabajo de extensión. Entonces, junto a los oblicuos abdominales y el transverso que hemos trabajado, que son rotadores y flexores, estos son fundamentalmente extensores. Entonces, todo eso va a comprender lo que es, lo que se llama, a mí no me gusta mucho el nombre, lo que se llama el core, y sobre, es una palabra que está, bueno, pues permitirme el palabrón que voy a decir, ¿no? Está prostituido, ¿no? Es un trabajo que está mal enfocado, porque difícilmente voy a trabajar un core sobre una plancha, simplemente, en isométrico, cuando no voy a meter esa fuerza, ese vector de fuerza en la dirección de las fibras que hemos dicho, ¿bien? Como hemos dicho en la rotación. Entonces, aquí en la extensión es fundamental, al igual que hemos hecho en la rotación, es fundamental aquí fijar la pelvis. Y una vez que he fijado la pelvis, vengo y desde esta posición lo que hago es busco la extensión lumbar. Extiendo, 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 fijando la pelvis, ¿eh? Extiendo, extiendo. Y aquí voy buscando la extensión, todo, 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 todo en extensión. Bien, ahí. Muy bien. Y vuelvo despacio. Claro, este movimiento, en muchas ocasiones, incluso hasta nos dicen que no lo hagamos, porque una extensión lumbar puede comprimir las vértebras. Bueno, evidentemente si se hace mal, es mejor no hacerlo. Pero si se fija la pelvis, si hay una fijación pélvica y a partir de ahí trabajo la extensión, recordar que la musculatura se trabaja en contracción, es decir, el músculo está pensado para contraer. Si yo quiero los erectores espinales, todo lo que son multífidos, todos los extensores de columna, para contraerlos, lógicamente que tengo que trabajar en extensión. Y el músculo, cuando se trabaja en contracción, va a dar estabilidad a la articulación, en este caso a cada una de las articulaciones en cada una de las vértebras que tenemos en la columna. Entonces, son dos movimientos, son dos trabajos muy, muy importantes, ya no solo para el deporte, sino para la salud de la persona, la salud corporal. Entonces, tanto el movimiento de flexión con rotación para trabajo de oblicuos y transverso, como el movimiento de extensión. Os voy a poner un par de links en la descripción del vídeo para que, bueno, pues lógicamente estas máquinas pues no las tiene cualquiera, pero para que podáis trabajarlo. Muy importante, el trabajo de realmente lo que se llama, la palabra no me gusta una vez más, lo que se llama core, pero realmente lo que trabajamos es, bueno, pues este trabajo abdominal en flexión, en rotación y el trabajo a nivel de columna en trabajo de extensión de columna lumbar. Muy importante para correr. Si tenemos toda esta zona fuerte, vamos a impedir que haya excesivo estrés a nivel de cadera, incluso a nivel de rodilla, a nivel de pierna, fundamental, ¿eh? Bueno, ánimo con ello. Un trabajo muy importante para el entrenamiento. Ánimo, gracias. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais al like. Y por supuesto, como siempre, que os suscribiréis al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros.